Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios Revolución, de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estaremos estudiando un texto de Karl Marx que es del final del tomo primero de los Grundrisses y se llama Formas que preceden la producción capitalista. Para eso nos acompaña el profesor Vladimir Lasso, también estamos aquí Chris Gilbert y mi persona Sira Pascual. Sería bueno, profesor, que nos haga una introducción en relación a la importancia del texto. ¿Por qué leer este texto que trata formas capitalistas de organización de la propiedad? Sí, bueno, buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Grundrisse es un texto que además fue editado por primera vez en la década de los 30 del siglo XX y fue... editado por Ryazanov en la Unión Soviética y tiene importancia que yo creo que ha sido asumida y aceptada por todos los que se ocupan de ser algo así como el laboratorio, vamos a decirlo con las mismas palabras, como el laboratorio del capital. En el fondo, Grundrisse son cuadernos de nota de Marx. Y uno se imagina a Marx frente a su escritorio con una serie de libros y de temas y de problemas que está planteándose. Y entonces tiene justamente toda la literatura económica y filosófica para repensar lo que es lo que hace, ¿no? Entonces se siente en su escritorio, toma sus cuadernos y empieza a escribir. Y los escribe temáticamente. El primer libro de Grundrisse es básicamente sobre el valor, el trabajo, valor y trabajo básicamente. Porque el segundo... que en el primero también lo trata, pero el segundo trata el capital, por ejemplo, la dinámica del capital. Entonces, esos son no son textos en ese sentido, sino anotaciones, ¿no? Y uno nota aquí la manera como está escrito, que son efectivamente anotaciones, que Marx justamente se plantea problemas y los aborda. Y entonces, aquí nosotros encontramos realmente una verdadera... No me gusta la palabra, pero una verdadera mina teórica, en muchos sentidos, ¿no? Porque en primer lugar es un texto que está escrito con el abordaje obligatorio que tenía que utilizar Marx, que es el abordaje, vamos a decir, de su formación filosófica, que es precisamente la forma crítica es realizada desde un punto de vista, digámoslo así, dialéctico hegeliano, ¿no? Y entonces esa como transfusión de esas maneras de encarar la historia o el movimiento de la vida, de la sociedad y de la historia, que es uno de los legados de Hegel, aplicado a la historia económica y a las teorías económicas, es una de las formas críticas que aparece en el Capital, y eso de alguna manera es por lo que se llama crítica de la economía política. Entonces Grundrisse es precisamente eso, algo así como en la práctica, en movimiento, y no ya como una teoría expuesta, que es el capital, sino es eso en su hacerse, en su pensarse, y entonces, por lo tanto, mientras está pensando, está escribiendo, y lo que escribe es precisamente esa dinámica de la historia, y en este caso, estas formas que preceden a la producción capitalista son, los veremos y como hemos encontrado, son formas que están justamente entendidas en su movimiento y cómo su movimiento produce algo así como su acabamiento, su eliminación y su transformación en otra forma de existencia, pues, de la sociedad y de la economía. Quizás sería bueno detenernos un poco en las formas que describe Marx. Yo creo que es importante resaltar que las formas no son la comunidad primitiva, se supone que representan un paso un poco más allá de la comunidad primitiva. Y son tres principales, ¿no? La forma antigua, la forma asiática y la forma germánica. Exactamente, sí. Sí, efectivamente no parte, no hace algo así como trabajo genético originario, porque eso sería remontarse además con documentación que no existía en el tiempo de Marx, ¿no? Morgan estaba
haciendo cosas muy importantes, pero eso no es del siglo XIX, ya eso es más o menos del siglo XX, ¿no? Pero sí el hecho de que, en el fondo, yo pienso que hay como dos o tres cosas básicas, ¿no? En primer lugar, las comunidades asiáticas son algo así como, por supuesto que son formas de apropiación de la tierra, como todas las formas, ¿no? Pero el asunto es que hay dos, digamos, dos formas que preceden, que son más, que nos dicen más y que le dicen más para este texto, que son la forma, sobre todo antigua, greco-romana, y la forma germánica, porque precisamente son ellas en donde, creo yo, me parece a mí que es donde más, digamos, se detiene más, con más importancia en su dinámica. Claro que la forma asiática también produce de sí misma su propia, y que me parece que es algo así del abordaje dialéctico, ¿no? La producción y la historia hacen que los supuestos se agoten y entonces nazca una forma diferente de sociedad y de historia. Parece que... Profesor, bueno, vamos a leer una cita. Yo creo que cabe resaltar que este texto es un texto que presenta una visión histórica de cómo hemos llegado a la formación capitalista, concretamente a la separación del trabajador, de la fuerza de trabajo del medio de trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a ir viendo las diferentes formas, también vamos a ir viendo lo que ellas tienen en común. También quería resaltar que este capítulo, esta sección que estamos leyendo de los Grundrisses, tiene mucho que ver con el capítulo 24 del Capital, que también hemos estudiado en algún momento aquí en Escuela de Cuadros. O sea, es un acercamiento desde el materialismo histórico y dialéctico al estudio de la historia de la humanidad y concretamente para entender los desarrollos contemporáneos. Voy a leer pues una cita del texto que estamos estudiando y luego le vamos a pedir que nos ayude a comprenderla. La cita dice así: las condiciones originarias de la producción originalmente no pueden ser ellas mismas producidas, no pueden ser resultados de la producción. Lo que necesita explicación o es resultado de un proceso histórico no es la unidad del hombre viviente y actuante, por un lado, con las condiciones inorgánicas naturales de su metabolismo, con la naturaleza, por el otro, y, por lo tanto, su apropiación de la naturaleza, sino la separación entre estas condiciones inorgánicas de la existencia humana y la existencia activa. Una separación que por primera vez es puesta plenamente en la relación entre el trabajo asalariado y el capital. Básicamente aquí nos explica Marx ese objetivo de entender cómo hemos llegado la sociedad de hegemonía burguesa bajo el capitalismo a una condición donde la fuerza de trabajo se separa de los medios de producción. Pero entonces, si podemos profundizar sobre esto, sobre la lógica de lo que estamos estudiando. Sí, bueno, intentemos, ¿no? En esta conversación, si vamos a decir más o menos a la letra, ¿no? Por ahora, ¿no? Digámoslo así. Evidentemente las condiciones originarias no es necesario explorarlas porque efectivamente, primero por ser originarias, y en segundo lugar, como dado el actual, digamos, conocimiento que tenemos, toda la humanidad, es decir, la humanidad se formó a partir de una relación, vamos a decirlo así, en la que los seres humanos formamos parte de la ecología, o de los nexos naturales, sin que hubiese justamente una separación, y esa separación es precisamente esa ruptura que puede ser originaria, que es aquella que produce la historia, que es de alguna manera lo expone Marx en La ideología alemana cuando dice que el primer hecho histórico, después de decir que nosotros los seres humanos somos los que satisfacemos nuestras necesidades de una manera organizada y tal,
dice que el primer hecho histórico no es tanto ese cuanto el hecho de que nosotros los humanos inventamos necesidades. No es que satisfagamos las necesidades y entonces eso lo hagamos de una manera deliberada, sino que además es deliberado el hecho de la construcción de necesidades. Si nosotros inventamos las necesidades, quiere decir que estamos inventando un mundo que no es el mundo puramente natural en el que vivimos, que es en el cual estamos regidos por relaciones naturales, sino que estamos inventando una separación. Esa separación es la sociedad. Y entonces esa separación es, de alguna manera, aquello que inicia la historia. Y entonces esa separación es precisamente aquella cuyas formas son las tantas, y que aquí aparecen cuatro formas, pero que son aquellas cuyo final es la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, disculpe, no sé si, pero entonces dice, las condiciones originarias de la producción originalmente no pueden ser ellas mismas producidas, es decir, eso es más o menos lo que estamos tratando de entender, no pueden ser resultado de la producción. Entonces aquí es donde realmente está la pregunta del texto, ¿no? Lo que necesita explicación o es resultado de un proceso histórico no es la unidad del hombre viviente y actuante, por un lado, con las condiciones inorgánicas naturales, que es precisamente eso de lo que partimos, ¿no? De su metabolismo con la naturaleza, por el otro, y por lo tanto su apropiación de la naturaleza, sino la separación. Y esta separación es aquello que comienza precisamente las diferentes formas de propiedad que nos relata o que nos organiza y que nos explica desde el principio, para terminar en la última, que es aquella, la de la sociedad burguesa, en donde esa separación se hace de una manera sistemática, organizada, estratégica y que es radical. La separación del trabajador de sus condiciones objetivas de trabajo. Sí. A mí me parece que sería bueno volver a una, o quizás elaborar un poco el tema de la unidad que existió en las formas anteriores. Por un lado, es importante resaltar que la visión burguesa de la sociedad es siempre ahistórica, ¿no? Somos ciudadanos burgueses natos, ¿no? Entonces, por eso hay una visión un poco, normalmente cuando se explica la historia es a partir de este individuo burgués y se toma eso por sentado y luego uno imagina cómo hay que adquirir propiedad, un poco en la visión de Locke, ¿no? Donde los empiezan como pequeños Robinsons que tienen que luego agarrar propiedad de una manera u otra. Y Marx está poniendo la cosa totalmente lo contrario. Nació como unidad. Un poco antes en el texto hay una referencia también que a mí me parece importante, que la unidad no solo es con la tierra, sino siempre esta relación con la tierra está mediada por una relación comunitaria. En la forma asiática es claro, ¿no? Porque la tierra es común de todos y la comunidad determina la relación. Pero incluso en la forma antigua, la comunidad como una forma de Estado es media la relación con la tierra, aunque hay elementos de tierra privada. Y en la sociedad germánica también hay una comunidad que media la relación con la tierra. De hecho, sí, yo creo que eso es importante, entender que en las primeras formas de propiedad que se dieron, que habían unos elementos compartidos entre esas formas de propiedad, la relación entre esa propiedad y la sociedad era importante, o sea, el propietario era parte de una sociedad, había una relación entre la tierra, las personas de una comunidad y la relación de propiedad, o sea, no era una relación de individuo a su propiedad, sino que estaba intermediado por un ámbito social común, y creo que eso sería interesante profundizar sobre ello. ¿Qué es lo que dice Christopher, ¿no? El hecho de que para, es decir, anti-Robinson Crusoe, que para que alguien pueda afirmar propiedad tiene que haberla afirmado dentro de una comunidad. O sea, no es imaginable, no es pensable un hombre solo que afirme la propiedad porque no tiene, digamos, ante quién afirmarla, ¿no? Y que precisamente es porque, y entonces eso serían las condiciones originarias, digamos, de toda sociedad humana, antes de afirmarse y ser propietarios privados,
antes éramos parte de una comunidad que era la comunidad la que se había apropiado de todo el territorio en el cual vivía, ¿no? Entonces hay también aquel ejemplo que pone Marx, y me parece realmente interesante que lo haya dicho, ¿no? Los hombres no somos no somos sedentarios por naturaleza, somos más bien transeúntes por naturaleza, somos nómadas por naturaleza, porque por naturaleza, antes de ser justamente haber construido ese mundo artificial que es la sociedad, no teníamos ese mundo artificial para ser sedentarios, ¿no? Y entonces, por lo tanto, estábamos transeúntes permanentemente en la tierra, éramos algo así como, por lo tanto, nómadas, entonces aprovechábamos la riqueza del suelo cuando se presentaba. Entonces dice, la única manera de haber sido sedentarios era un suelo riquísimo que no había necesidad de moverse, pero como eso no es lo común, entonces, es lo que estaba diciendo Christopher al principio, la afirmación de la propiedad es precisamente dentro de una comunidad y no precede a la comunidad, sino que es dentro de la comunidad que se afirma la propiedad, que es una, que me parece una idea importante porque es precisamente algo que tiene que ver con la afirmación también desde el punto de vista político, me parece a mí, de la solidaridad como un valor anterior al egoísmo, en ese sentido. Es decir, antes de afirmar la propiedad sobre una parte de la naturaleza, nosotros vivíamos en comunidad, y como vivíamos en comunidad, no estábamos afirmando justamente algo que después se vuelve valores egoístas, ¿no? Que son precisamente la propiedad sobre parte de la naturaleza, ¿no? Eso desde ese punto de vista me parece también interesante lo que dice Marx en ese. Sí, el concepto de separación es muy importante más adelante en el texto, porque sí, con la separación vamos a llegar al capitalismo, a la condición capitalista. Pero también me parece que hay lecciones en cuanto a la propiedad social que se puede sacar de las formas anteriores. Bueno, con ese comentario vamos a ir a un corte. Estamos en Escuela de Cuadros. Ya volvemos con más en esta discusión sobre los orígenes de la propiedad. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros y estamos discutiendo, estudiando con el profesor Vladimir Lasso un texto de Marx que se llama Formas que preceden la producción capitalista, que concretamente surge, es un segmento, el segmento final de los Grundrisses del tomo 1. Para continuar con la discusión queríamos leer una cita que nos va a ayudar a entender, también a profundizar luego sobre las diferentes formas de producción y por qué estudiar esas formas, formas de propiedad. Entonces voy a leer la cita. Si un supuesto del trabajo asalariado y una de las condiciones históricas del capital es el trabajo libre y el cambio de este trabajo libre por dinero a fin de reproducir y valorizar el dinero, a fin de ser consumido por el dinero como valor de uso, no para el disfrute sino como valor de uso para el dinero, del mismo modo, otro supuesto de la separación del trabajo libre con respecto a las condiciones objetivas de su realización, con respecto al medio de trabajo y al natural del trabajo, por lo tanto, ante todo, separación del trabajador con respecto a la tierra como un laboratorio natural y, por consiguiente, disolución de la pequeña propiedad de la tierra, así como también de la propiedad colectiva de la tierra basada en la comuna oriental. Aquí ya se van mencionando algunas de las formas de propiedad, ¿no? Y quizás pues eso nos da pie para que quizás nos aclare un poquito en relación a la cita y luego vayamos entrando a cada una de las tres formas principales en las cuales se centra el texto, en el segmento del texto que estamos estudiando, profesor. Sí, aquí sí, me parece bueno el hecho de que el texto comience con dos supuestos, ¿no? O sea, son dos supuestos para llegar al final, que es el trabajo asalariado, que es de lo que trataría, digamos, aquello a lo cual se llega, pues después de esta secuencia, ¿no? Entonces, uno de los supuestos, obviamente, para que exista trabajo asalariado, es que existan trabajadores libres, ¿no?
trabajadores libres significa, cuando dice trabajo libre, es el trabajador que no está ligado a ningún objeto de trabajo, ni a la tierra, ni a sus instrumentos de trabajo, porque no los tiene, ni tiene tierra, ni tiene instrumentos de trabajo, por lo cual es un trabajador que está libre para ser contratado, es decir, comprado por el capital, ¿no? Y el otro supuesto es la separación del trabajo con respecto al medio de trabajo, que es precisamente aquello que, como tú citaste anteriormente, es el tema, uno de los temas del capítulo 24 del capital, es decir, la acumulación originaria, que es un supuesto para que exista el capitalismo. Entonces, estos son dos supuestos para la existencia del capitalismo. Uno, el trabajo libre, es el trabajador que está liberado, por así decirlo, de condiciones objetivas, de medios de trabajo, que son o tierra o instrumentos de trabajo. No los tiene. Y el otro es esa separación, para que exista trabajo asalariado. Sería bueno, pues, ir entrando en cada una de las formas que brevemente, tampoco vamos a profundizar mucho sobre ellas, pero algunos de los elementos básicos que más menciona en cuanto a las formas de propiedad. La primera que él menciona es la forma asiática. Algunos elementos allí que nos ayuden a comprender esa forma precapitalista de propiedad. Sí, en el fondo... digamos, el esquema básico es, en la forma asiática la tierra es común, o sea, no hay una apropiación, no hay una propiedad privada, una apropiación individual de la tierra, sino que el uso individual de la tierra se asume como el uso de la tierra colectiva, y entonces no es una forma de propiedad como podría ser, en primer lugar, la romana, en donde había... Que usa después una metáfora así, que es tal vez descriptiva, ¿no? En el mundo romano, algo así como que el campo se urbaniza, porque las ciudades pertenecen al campo. Entonces, en cambio, en las comunas o en las comunidades asiáticas, la cuestión es distinta, porque hay como una vida dentro de las comunidades sobre la tierra, que es lo que se apropia, y entonces el usuario de la tierra no es un propietario privado como lo es después en el mundo romano y en el mundo griego, y mucho menos en el mundo germánico, ¿no? Parece que es, digamos, un comienzo para distinguirlo de las otras dos formas siguientes, me parece a mí. Sí, hay una curiosidad, que la forma asiática es también la forma americana, ¿no? Porque refiere a Perú en el texto. Sí, exacto. Sí, pone justamente uno de los ejemplos Perú. Hay alguna... seguramente... habría que saber exactamente cuál es la bibliografía por la cual Marx dice esto, porque es posible que tenga tanto una bibliografía americana de formas de propiedad de la tierra en América, así en el mundo indioamericano, y también de las formas asiáticas de propiedad de la tierra, ¿no? De la India, sobre todo, creo yo, que yo supongo que hay algo de, por lo que tú lo estás diciendo, ¿verdad? Podríamos entonces quizás pasar a la segunda forma de propiedad, que es la antigua. Allí Grecia y Roma serían los referentes, otra forma diferente de organizar la propiedad, pero donde... al igual que en la asiática, la relación entre la comunidad, la propiedad y los individuos es, digamos, un todo. No hay propiedad individual, sino que es a través de una participación en la colectividad. Y sobre todo creo yo que una de las cosas que son básicas allí es, porque hay una diferencia también que hace entre el tipo de trabajo permisible para los patricios y el tipo de trabajo, digamos, que no era permisible para los patricios. El tipo de trabajo permisible era el de la agricultura. Y entonces, de alguna manera, los patricios eran, digamos, dueños de la tierra, y los plebeyos eran dueños o usaban la tierra que estaban después de los muros de las ciudades, ¿no? Entonces ahí hay como formas de apropiación de la tierra, y esas formas de apropiación de la tierra tienen, creo yo, como centro, porque yo creo que es el centro de todo esto, que aquí hay, que el tema es la apropiación de la tierra. La apropiación de la tierra es mediante el trabajo, porque se apropia de los productos de la tierra mediante el trabajo. Pero el asunto, bueno, como lo hemos dicho, es la apropiación de aquello que es la parte inorgánica o la naturaleza inorgánica, entendiendo que los sujetos humanos son, digamos, deben tener un entorno que es su
su aspecto inorgánico, su parte inorgánica, ¿no? En el mundo greco-romano, el asunto es que los propietarios de la tierra se distinguían de los propietarios que no son propietarios asiáticos, porque no eran verdaderamente individuos que se apropiaban de una parte, vamos a decir, con cierto grado de legalidad, porque eso es lo que no existe o no menciona Marx en las formas asiáticas, en la comunidad asiática. En cambio, sí había propiedad en Roma, porque habían justamente estos patricios que eran dueños de la tierra. Y entonces hay esa diferencia entre el tipo de trabajo que los patricios podían desarrollar, que era el trabajo agrícola, y era como bien visto, que era el tipo de trabajo, digamos, que no era que trabajaba tampoco la tierra de los patricios, ¿no?, sino que era justamente su fuente de riqueza, mientras que los otros eran el comercio y otro tipo, digamos, de actividades. Y cita Marx, que era judío, que era justamente una de las actividades que se les permitían a los judíos, con la cual también se enriquecían, ¿no? Entonces, en el mundo romano, hay que recordar que el mundo romano, de alguna forma, es el primer mundo que construye un sistema jurídico que en Grecia estaba como en muy vacilarmente enunciado, digamos, como el derecho de la ciudad, pero en el mundo romano, que es un imperio, es justamente la primera vez en que el derecho se hace derecho, digamos, que regía la conducta de la propiedad y las relaciones sociales. Entonces había una juridicidad que es un poco lo que tú mencionaste, creo yo, al principio. En cierto sentido, es la pertenencia al Estado, a la pertenencia a la ciudad que media la relación con la propiedad de la tierra, ¿no? Hay un momento donde dice, somos propietarios porque somos romanos o algo así. Exacto. Somos propietarios porque el mundo romano es el que es propietario y nosotros pertenecemos al mundo romano, y entonces somos propietarios porque somos ciudadanos romanos, ¿no? Y entonces es eso lo que tú dices, y la mediación es la ciudad de Roma y la juridicidad romana, la que permite que alguien sea propietario de algo, ¿no? Y sí. Bueno, allí entonces hay algunos elementos importantes, digamos, esa mediación de la ciudadanía y la propiedad, la relación ciudad-ciudadano-estado, es importante en relación a las formas antiguas. Y luego vendría la forma germánica, no sé si nos puede explicar, es una forma en la que no es una forma no tan urbana de propiedad, entiendo. Sí. Y bueno, allí resalta más el texto que la comunidad no existe en función de la reunión de sus miembros. De la reunión, no de la unión, no es una unión, sino una reunión. Exacto, que hace, ¿no? No es una unión, sino una reunión de los miembros. Entonces sería interesante, bueno, allí profundizar un poquito sobre esa forma. Porque es interesante, porque está realmente refiriéndose al mundo medieval, al mundo germánico medieval, ¿no? Y entonces, porque como organización es muy distinto, creo yo, al mundo romano, cuyos centros son realmente la ciudad de Roma y otras ciudades, pero que es justamente un imperio que tiene una juridicidad, y esa juridicidad es precisamente lo que acabamos de ver. En el mundo germánico que sucede, porque esto también hay que recordarlo, porque de lo que está hablando Marx aquí también es una sucesión de formas que muchas veces coexisten, pero hay una sucesión entre una comunidad asiática que es distinta a la comunidad romana, que es realmente una comunidad en el sentido de que, bueno, hemos visto lo que es también, pero en cambio, en el mundo germánico se instaura con la caída de Roma en el siglo IV, ¿no? Y entonces esa caída de Roma lo que hizo fue feudalizar Europa, y esa feudalización en Europa significa la apropiación de tribus nobiliarias que se apropian del terreno, y entonces, por lo tanto, cuando se apropian del terreno, las ciudades dejan de tener una función económica importante para hacer justamente la función económica aquella que se realiza en base a los, vamos a decir, a los castillos o a las casas señoriales, que son justamente los que se han apropiado del terreno. Entonces no hay una comunidad entre estas tribus y las demás, es decir, no hay una comunidad de tribus, sino que las comunidades de tribus se reúnen cuando tienen que decidir problemas que les conciernen, ¿no? Entonces, por eso Cira menciona el asunto de la reunión, porque Marx dice aquí que en la comunidad, que no es comunidad, en la forma germánica de apropiación, se apropian de todo el territorio, pero se apropian es tribus nobiliarias que tienen una serie de clientes alrededor y una serie, digamos, de
de gentes que no son clientes, sino que muchas veces pertenecen a pequeñas comunidades, en pequeñas aldeas y cosas así, pero que realmente la base es la propiedad de los señores sobre la tierra, y que entonces esa propiedad de los señores sobre la tierra no produce una comunicación entre ellas para producir una verdadera unidad, sino que se reúnen precisamente cuando tienen que resolver problemas, que nosotros eso lo vemos realmente en la historia medieval con mucha frecuencia, sobre todo la historia medieval europea y no la historia medieval bizantina, que tenía una consolidación, digamos, urbana y digamos, como imperio importante. El mundo medieval europeo no era así, y entonces, cuando habla justamente de aquellos que se reúnen, son tribus efectivamente, de las que se habla también al principio, pero que aquí son realmente tribus. Hay, yo solamente una pequeñísima cita, hay un economista que yo creo que escribe, no sé si en Estados Unidos, pero se llama Carlo Cipolla, que escribió un tratado realmente importante sobre historia económica del mundo hasta los años 70, desde finales del medioevo. Entonces dice una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que yo pienso que tiene algo que ver con esto. Dice, bueno, para nosotros no es posible imaginarnos cómo era de campesino el mundo medieval, o sea, cómo era que ese mundo realmente tenía existencia básicamente en el campo y no en ciudades, porque justamente lo que existían eran grandes propietarios de grandes extensiones de terreno, y esos señores propietarios de grandes extensiones de terreno tenían núcleos urbanos, pero eran precisamente entre ellos, o vivían o guerreándose o se reunían para resolver problemas, digamos, que eran comunes, ¿no? Ahora, para recoger cómo esos algunos de esos elementos, teníamos también una cita, o más bien una serie de fragmentos del texto, uh-huh, que es donde Marx va redondeando sobre lo común de estas formas de propiedad precapitalista. Uh-huh. Dice así: en todas estas formas, el objetivo económico es la producción de valores de uso. En todas estas formas, uno, hay apropiación de la condición natural del trabajo, uh-huh, no es a través del trabajo, sino como supuesto del trabajo, y dos, más adelante, el individuo tiene en la propiedad de la tierra un modo objetivo de existencia, sigue, mediado a través de la existencia natural en mayor o menor grado desarrollada históricamente y modificada del individuo como miembro de una comunidad. Allí he sacado varias, uh-huh, frases, no es una cita, sí, directa, pero bueno, varias frases que nos van ayudando a ver lo que tienen en común estas formas de propiedad precapitalista. Profesor. Sí, es sí, efectivamente, si cuando tú dices, es en la parte 1, o sea, el punto 1 de esta cita, dice: la apropiación de la condición natural del trabajo, no a través del trabajo, sino como supuesto del trabajo. Eso es precisamente cuando, justamente casi como una conclusión, comienza diciendo: la cuestión es propiamente la siguiente. En todas estas formas en las que la propiedad de la tierra y la agricultura constituyen la base del orden económico y, por consiguiente, el objetivo económico, es la producción de valores de uso, que es lo que tú leíste, que me parece importante, la reproducción del individuo en aquellas relaciones determinadas, etcétera, ¿no? El asunto es que, efectivamente, y eso creo yo que es una condición básica para la estructura de este texto, y me parece que tú lo has citado muy bien, porque toda sociedad anterior es productora de valores de uso en lugar de ser productora de valores de cambio, que es justamente aquella finalidad diferente que existe a partir del momento en que el trabajo se vuelve mercancía y toda la sociedad funciona comprando la mercancía a fuerza de trabajo para producir justamente objetos que no son, no se producen por su condición de utilidad, sino porque esa condición de utilidad transporta valor de cambio. Y entonces, precisamente, eso es efectivamente lo que está aquí como el centro del asunto. Sociedades en las cuales toda apropiación de la tierra tiene como finalidad que aquellos que se apropian de ella vivan de ella transformándola y justamente produciendo valores de uso. Y entonces es precisamente el tema que tú pones aquí que me parece importante, ¿no?
crucial. Bien, profesor, vamos a ir a un corte. Posiblemente al regreso sería bueno profundizar un poquito sobre esta cuestión de valores de uso y valores de cambio para con los compañeros y compañeras que nos escuchan. Ya volvemos más con Escuela de Cuadros tras este corte. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Estamos leyendo con el profesor Vladimir Lasso un texto que se llama Formas que preceden la formación, que preceden la producción capitalista. Concretamente toca el tema de la propiedad. Antes del corte hablábamos de las diferencias entre valores de uso y valores de cambio. También teníamos en el corte, fuera del aire, una discusión. El compañero Chris tenía un aporte. Sí, un rasgo de las comunidades anteriores al capitalismo es que producen con fines de producir valores de uso. Y el capitalismo rompe con eso, enfocándose en la producción de valores de cambio. Ese rompimiento tiene una cara negativa y una cara positiva. Las sociedades anteriores fueron sociedades limitadas en ciertos sentidos. El capitalismo rompe con el límite. Este rompimiento es por un lado positivo y otro lado negativo. En la cita que vas a leer, se ve en qué sentido las sociedades precapitalistas, sobre todo la sociedad antigua, pareció mejor. Ajá. Entonces vamos a leer una cita del texto. La concepción antigua según la cual el hombre, cualquiera sea la limitada determinación nacional, religiosa o política en que se presente, aparece siempre igualmente como objetivo de la producción. Parece muy excelsa frente al mundo moderno, donde la producción aparece como objetivo del hombre y la riqueza como objetivo de la producción. Pero, in fact, si se despoja a la riqueza de su limitada forma burguesa, ¿qué es la riqueza como una universalidad de las necesidades, capacidades, costes, fuerzas producidas, etcétera, de los individuos, creada en el intercambio universal? ¿Qué sino el despojo pleno del dominio humano sobre las fuerzas naturales? Entonces, profesor, si puede... El desarrollo pleno. Sí, ¿el desarrollo pleno? Sí. ¿Qué si no? ¿Qué si no el desarrollo pleno del dominio humano sobre las fuerzas naturales? Sí, y además, sí, agrega también una parte que domina también sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre sí mismo como parte de las fuerzas de la naturaleza. Yo creo que es una de las cosas, me parece que es importantísima esta cita que tú has escogido, ¿no? Sí, porque efectivamente es lo que dice Chris. Nosotros pensamos sociedades antes del capitalismo y recordemos entonces también aquella parte del manifiesto comunista, en la primera parte del manifiesto, en donde hay aquella, seguramente el elogio más grande que haya escrito un socialista sobre el capitalismo, porque el capitalismo tuvo la virtud, por su constitución, por su dinámica, por cómo es que se realiza la combinación ponderada de factores en el capitalismo, tuvo la virtud de despertar las fuerzas que estaban todavía dormidas en el trabajo humano. Esas fuerzas dormidas justamente son las que producen, según Marx, todo ese mundo, vamos a decir, de maravillas industriales, de maravillas civilizatorias, que son justamente la modernidad, es lo que el capitalismo ha hecho en la historia, que es lo que nosotros llamamos el mundo moderno, que es precisamente esa fusión entre economía con ciencia y tecnología, que es lo que ha permitido ese despertar en el trabajo humano de todas las potencialidades que tenía. Ahora, el asunto es que, efectivamente, como eso se realiza bajo la condición de la compraventa de fuerza de trabajo, eso tiene justamente esa parte negativa de la que te estás hablando. La parte negativa, precisamente, es que mientras se enriquece la sociedad, se despoja el que la produce, el que produce esa riqueza de la sociedad. Es decir, se despoja de esa riqueza aquel
que a quien se le compra la fuerza de trabajo, para que produciendo esa riqueza, el que le compra la fuerza de trabajo se enriquece. Entonces es la forma, vamos a decir, burguesa de la riqueza. La forma burguesa de la riqueza es la acumulación de capital en manos de los capitalistas. Pero mientras tanto, produciendo eso, produce otra cosa, que es la parte, vamos a decir, positiva del asunto, que es lo que dice Marx aquí. Si despojamos a la riqueza burguesa de su condición, vamos a decir, de su ser allí, como diría Hegel, o como también lo diría el propio Heidegger, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, que es el desarrollo pleno del dominio humano sobre las fuerzas naturales, tanto sobre las de la así llamada naturaleza como las de su propia naturaleza. Es decir, nosotros estaríamos, y efectivamente lo estamos, porque ya estamos justamente, creo yo, en la época en que nos podemos plantear semejantes cosas, en la posibilidad, los seres humanos, de tomar las riendas de la sociedad en nuestras manos. Porque somos los seres humanos los que sabemos cómo hacer lo que la burguesía tomó 4 o 5 siglos en hacer. Es decir, mediante el trabajo asalariado, la burguesía produjo la ciencia, la tecnología, el mundo en el que vivimos, que si deja de ser un mundo apropiado como capital por la burguesía, entonces nosotros tenemos el conocimiento de las fuerzas naturales, que es la ciencia, pero también tenemos el conocimiento de cómo nosotros podemos a nosotros mismos utilizarlos para usar ese conocimiento adquirido, puesto en las cosas, para que nuestra vida futura sea efectivamente rica y, vamos a decir, satisfactoria, porque justamente sería la posibilidad de la buena vida, de una vida que nosotros hagamos, pero para toda la humanidad, en lugar de para ese 1% de la humanidad que es dueña de todo. Entonces yo pienso que ahí está contenido esa posibilidad. Para poner un término de mucho uso hoy en día sobre la mesa, el término buen vivir, obviamente la sociedad antigua, sobre todo la sociedad griega antigua, era una sociedad de buen vivir. Hasta la palabra de Aristóteles, eudaimonía, uno puede traducirlo buen vivir. Y Marx apunta a eso aquí, porque dice, fueron sociedades en que el fin de la producción era el hombre. Uh-huh. Y los antiguos no imaginaron otro fin. No pensaron en la producción de riqueza por sí mismo. Eso por un lado. Y quizás el socialismo sería recuperar este buen vivir, pero de una manera más democrática o algo así, porque las sociedades antiguas fueron limitadas. El buen vivir era de pocos, no de los esclavos ni las mujeres. Hay otro tema que a mí me gustaría que tú tocas aquí, porque a veces parece con la palabra quizás desafortunada de dominio humano sobre las fuerzas naturales, parece que Marx imagina una suerte de visión prometeana. Prometeica, ¿es en, sí, en que no, en que nosotros domina totalmente la naturaleza y no más bien una suerte de gerencia o cuidado de la naturaleza, que sería más relevante. Sí, uno podría, sí, tal vez uno podría pensar que hay eso, pero si uno... Es decir, en el capítulo 13 del Capital, hacia el final, hay algo que me parece que es una es uno de los textos en los que Marx visualiza cómo es que el modo de producción capitalista, produciendo capital, es decir, produciendo acumulación de capital, además de destruir a aquellos que son los que producen el capital, que son los obreros, destruye la naturaleza. Entonces, yo no recuerdo en qué otras partes, digamos, de los escritos de Marx hay como una defensa de la naturaleza. Ahí en el Capital la hay. Eso es hacia el final del capítulo que se llama Maquinaria y Gran Industria, que además es muy apropiado que lo diga en ese capítulo, porque es la maquinaria y gran industria la que pueden justamente producir esa destrucción. Ahora, el asunto es que yo pienso que aquí, pero claro, seguramente la palabra es... muy dentro, creo yo, de las ideologías que vienen del siglo XVIII. El dominio es tanto el dominio de la naturaleza con la ciencia como el dominio de sí mismo. Y ese dominio de sí mismo del que está hablando aquí Marx, yo pienso que lo hereda también de Hegel. Y yo seguramente estoy hablando por mis aficiones hegelianas, ¿no? Pero lo digo por lo siguiente. Toda la fenomenología del espíritu es una...
un itinerario del dominio de sí mismo para producirse a sí mismo. Entonces, ese dominio de sí mismo para producirse a sí mismo es también dominio de sí mismo, pero significa también, digamos, coger todas las fuerzas de la naturaleza en los seres humanos, que son los que pueden justamente, tal vez como tú dices, así como administrar, gerenciar o conectarse con ella, pero sin destruirla, ¿sí? Enriqueciéndolas, pero sin destruirla, ¿no? Porque hay una cosa que me parece importante, ¿no? Y eso es, creo yo, de los asuntos actuales. No existe ninguna teoría económica que esté funcionando en alguna universidad del mundo en donde de los tres factores con los cuales la economía funciona, que son tierra, trabajo y capital, haya alguna teoría que no tenga como objetivo la acumulación de capital, es decir, optimización de uno de los factores, que es el factor capital, que es además ni siquiera un factor que es humano en el sentido de que son los dueños de los capitales. Porque los dueños de los capitales lo que hacen es acumular capital y entonces expandir el capital. De alguna manera son empleados de sus capitales. Pero los otros dos factores, no existe ninguna teoría económica que tenga como objetivo, por ejemplo, reproducir la vida material haciendo feliz a los seres humanos. O u otra teoría que tenga como el mismo objetivo reproducir la vida material y la vida espiritual de los seres humanos, pero haciéndolo, conservando la naturaleza, enriqueciéndola, consintiéndola y haciendo que ella misma sea cada vez más fructífera, ¿no? Eso no existe. La única teoría económica que existen son aquellas que tienen como objetivo la acumulación de capital. Entonces, es justamente, yo pienso que aquí, como dices tú, la palabra dominio puede ser que tenga posibilidades de interpretaciones de ese tipo, pero yo realmente, cuando dice la riqueza realmente es riqueza de conocimiento y riqueza de posibilidades de felicidad, yo pienso que también cabría dentro de este texto, ¿no? Bueno, tú también creo yo que lo consideras de esa manera, ¿no? Profe, ya nos queda poquito tiempo y queríamos retomar en este último segmento la cuestión de la separación, ¿no? Uh-huh. Que es como el objetivo que se sienta en el, que se plantea en el texto, que es la separación que va surgiendo entre, la separación, claro, que surge en realidad, claro, entre trabajo asalariado y capital. Al principio del programa leíamos una cita que se relaciona con esto y yo propongo que cerremos con sus planteamientos, con su aporte sobre cómo entender esa separación entre el trabajo, la fuerza de trabajo, el ser humano y los medios de trabajo, la tierra, etcétera. Es lo que, sí, llamamos también en términos marxistas la contradicción capital-trabajo. Exacto, exactamente. Sí, realmente el texto no es un texto que Marx, creo yo, haya tenido la intención de hacer una especie como de historia económica, ¿no? Sino que eso que aparece como si fuera historia económica tiene como finalidad llegar a lo que tú dices, es decir, a la separación, en lo que se establece es una contradicción y una relación de contrarios. Y contradicción, bueno, uno puede decirlo, pero es contrario realmente porque uno niega el otro. Es decir, el capital se define porque compra trabajo y el trabajo se define porque lo vende al capital. Pero eso es una relación en donde en ella cada una de las partes que intervienen tiene intereses contrapuestos. Si yo realizo el interés del capital, desrealizo el interés del dueño del trabajo, que es el que me permite justamente acumular capital. Y si los trabajadores realizan sus propios intereses, y por eso el Manifiesto Comunista es uno de los grandes documentos de la historia y de la política, porque es precisamente eso que estamos diciendo. Si los trabajadores realizan en la historia sus propios intereses, quiere decir que no están realizando los intereses de los capitalistas, lo cual significa entonces que realizar sus intereses es la negación de la existencia del capitalismo. Y eso es a lo que llega justamente esta parte del texto. Y entonces esa contraposición es consecuencia, digamos, en el caso del desarrollo histórico, de un proceso muy largo, ¿no? Que comienza, creo yo, me parece a mí, digamos, y hay de alguna manera textos que lo avalan, con la, sí, cuando a raíz y como consecuencia y concomitantes con las guerras cruzadas se forma el primer mercado moderno, que es el mercado de capitales, ¿no? Y ese mercado de capitales se volvió justamente algo así como el organizador de la economía desde el mismo momento en que existió, porque con el mercado de capitales se puede hacer
lo que dice aquí en el primer párrafo, que fue una de las citas que hicimos, que es el dinero que compra trabajo para el dinero, para producir dinero, porque el dinero es el que utiliza, al trabajo para su propia finalidad. Cuando eso sucede, entonces nosotros tenemos que las sociedades ya no viven, como lo decía Chris, para el valor de uso, como eran las sociedades precapitalistas, sino que viven precisamente para la acumulación de capital, es decir, para el valor de cambio, porque es solamente porque la sociedad vive para el valor de cambio por lo que puede acumular capital, es decir, que los objetos mercantiles sean un valor de uso que porta valor de cambio, y ese portar valor de cambio es resultado de esa combinación ponderada de factores que hace el dueño del capital, que combina su capital con una cantidad de trabajo y una cantidad de tierra, que es aquello de lo cual se produce la mercancía. Y entonces esa mercancía producida llega al mercado con una conjetura de cuánto es, bajo cuáles máximos y mínimos puede ser vendida y en el cuánto tiempo puede ser vendida. Y entonces, cuando eso sucede, este objeto porta la parte del trabajo no pagada, que es precisamente aquella que se revierte a las condiciones como plusvalor. Ahora, yo solamente diría una cosa solamente para terminar, para que ustedes continúen, que es lo siguiente. Cuando normalmente en la teoría económica burguesa se dice que Marx dice que la única fuente del valor es el trabajo, la teoría burguesa también lo pone de la misma manera, pero lo pone también de esta forma. Lo pone la práctica capitalista de los negocios es el cálculo de cuánto cuesta cada uno de los trabajadores y cuánto produce cada uno de los trabajadores en cada unidad productiva. Si el último trabajador produce lo mismo que le pagan o que le habrían de pagar, ese no entra en el sistema de producción, entra el anterior, que es aquel que produce más de lo que le pagan. Pero eso es lo que asegura que existe una rentabilidad del capital cuando estos objetos son lanzados al mercado. Y entonces es precisamente la clave para cualquier, creo yo, entendimiento de este asunto. Bueno, profesor, la semana que viene continuaremos discutiendo ese texto porque, bueno, ya nos habíamos planteado al inicio trabajar la primera parte de este capítulo que se llama Formas que preceden la producción capitalista, y la semana que viene continuamos con la discusión. Bueno, gracias, profesor. Hemos estado estudiando este texto de Carlos Marx, que lo pueden bajar, donde también se pueden bajar todos nuestros programas, que es en la página web www.katiatve.org. También se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com. Y bueno, como ustedes saben, este programa de formación, de estudio de textos para entender mejor nuestra realidad, se transmite semanalmente por Vive Televisión y por Katia TV. Muchas gracias y nos encontraremos aquí la semana que viene. Hasta la victoria siempre, venceremos. Sí.